Redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram. Todo en un solo lugar. 724 Noticias con José Luis Arévalo. Noticias con sentido humano. Con las empresas. Bueno, el presidente de la República esta mañana dijo que él entregó a Ovidio, que él dio la instrucción de regresar a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, para evitar la muerte de civiles. Vea usted cómo lo dijo esta mañana. Delicados, cuando se decidió para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo, más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión. Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. Ahí tiene usted las declaraciones del presidente de la República. Yo le voy a recordar que en 2019, cuando se llevó a cabo este operativo, en un principio él dijo que no sabía exactamente lo que estaba pasando, que no estaba enterado. Recuerda, lo agarraron en el aeropuerto. Bueno, vino el operativo y después resulta que él da la orden para entregar a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán. Redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram. Todo en un solo lugar. 724 Noticias con José Luis Arévalo. Noticias con sentido humano.